Hola a todos y todos. En este script tengo la solución del problema con el que nosotros estamos trabajando. Aquí estoy guardando todas las variables del sistema y aquí definiendo la función de transferencia tal cual nosotros la definimos en el libro pasado, digo en el ejercicio pasado, y creando el lugar de las raíces de este sistema. Como ustedes ven, en este lugar de las raíces, el asunto es que tenemos una parte que es eminentemente inestable. Esta parte de acá es eminentemente inestable y por lo tanto nosotros tenemos que ver con qué tipo de compensador nosotros vamos a trabajar. La ventaja es que cuando uno hace un live script, también esta planta va a quedar en ¿cómo se llama? Va a quedar disponible en la línea de comandos, que es lo importante a tomar en consideración aquí. Evidentemente, en lugar de las raíces, las soluciones más significativas van a quedar al lado derecho y estas soluciones son menos significativas y van a quedar al lado izquierdo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Este sistema, esta función de transferencia, es una función de transferencia de segundo orden. Y de tipo 2, porque tiene dos polos en cero. Por lo tanto, nosotros no vamos a necesitar un integrador para poder solucionar este problema. Y podemos solucionar este problema con un controlador derivativo. No vamos a necesitar un integrador porque tenemos dos integradores integrados a la función de transferencia. Y solamente vamos a requerir un derivativo, entonces la solución al problema es un compensador PD. Entonces, si nosotros le damos doble clic acá, vemos que si escribimos acá ELI, nos va a salir la función de transferencia de este sistema con el que nosotros hemos estado trabajando. Y podemos aplicar la herramienta SISOTOOL al ELI que nosotros tenemos por aquí. Entonces, le aplicamos la herramienta. Y aquí tenemos la solución. Vemos que en el lugar de las raíces va a ser imposible tener una solución que sea estable porque siempre vamos a tener este sistema con unas soluciones inestables. Entonces, si nosotros queremos que el requerimiento de diseño sea de menos del 40% de sobreimpulso, entonces lo podemos poner como 40% acá. Y nos va a dar la región donde nosotros tenemos que tener todos los polos de esta solución. Si nosotros vamos a acercarnos un poquito para acá, vamos a acercarnos por aquí. Si nosotros agregamos el cero, que es el del controlador PD, vamos a agregarlo por acá. ¿Qué pasa si ponemos ese cero después de este polo que nosotros tenemos acá? Si nosotros ponemos este cero después de este polo que tenemos acá, el asunto es que estos ceros no se van a modificar mucho porque el lugar de las raíces que va desde el polo a cero lo vamos a agregar acá. Vamos a tirar este lugar de las raíces para acá y no nos sirve. Pero si nosotros movemos este cero hacia acá, los polos que se van a ver atraídos son esta parte de aquí. Y por lo tanto, nosotros podríamos estabilizar el sistema. ¿Cómo podríamos estabilizar el sistema todavía más? Moviendo, al parecer, este polo más para la... derecha. Y como ustedes ven, ese movimiento del polo hacia la derecha nos da la posibilidad de hacer que ese sistema sea... Si usted mueve este polo, sea estable y esté dentro de este comportamiento. Si ustedes ven acá, estos puntos de operación, todos estos puntos de operación van a ser puntos de operación dentro del requerimiento de sobreimpulso. Entonces, si por ejemplo nosotros movemos este polo
a un punto relativamente sencillo de lograr. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí como editar compensador y le ponemos 0.5 por acá, por ejemplo. 0.5 para ver cómo nos va. 0.5. Entonces vemos que en 0.5, este lugar de las raíces, este punto de operación del lugar de las raíces, en teoría está dentro de los límites de la operación que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Pero por alguna razón, probablemente por los otros puntos de operación, nosotros estamos teniendo que esto está un poquito más arriba del 40%. Vamos a ver. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de asegurarnos es que estemos lo suficientemente dentro del punto de operación para que este sistema nos opere adecuadamente. Entonces, si nosotros movemos este 0, por ejemplo, a 0.3, vamos a moverlo a 0.3 por decir algo. Vamos aquí a editar compensador. Vamos a ponerlo en 0.3 a un punto, digámoslo así, realizable. Y movemos estos puntos de operación de tal manera que los puntos de operación todos nos den dentro de este sobreimpulso que nosotros andamos buscando para ver cómo estaba el sobreimpulso. Este es el compensador. Este es el requerimiento de diseño. Lo teníamos como porcentaje de sobreimpulso de menor del 40%, y aquí nosotros vamos a variar un poquito más este polo. Vamos a moverlo, por ejemplo, a punto 2. Vamos a moverlo por acá a punto 2. Y nos aseguramos de que todos los puntos de operación queden acá adentro, que podemos tratar de mantenerlos, por ejemplo, relativamente por acá. Y nos damos cuenta que entonces el sobreimpulso va a ser menor de 40%. Evidentemente, si ustedes quieren calcular exactamente que sea 40%, tienen que trabajar sobre los ángulos de todos los polos con los que nosotros estamos trabajando, todos los puntos de operación. Aquí tenemos un punto de operación, aquí tenemos varios puntos de operación, pero en este caso la idea es que utilicen la herramienta para hacer que el sistema se controle. Entonces, como ustedes se dan cuenta, este sistema, que es un sistema inestable, lo estamos logrando estabilizar a partir de la utilización de un compensador PD, ¿verdad? Y este compensador PD lo que está haciendo es agregando un polo en dos. Nosotros podemos ver aquí el compensador, ¿verdad? Aquí está el polo en 0.2, que aquí se ve como 1 más 5S, ¿verdad? De 0.2 multiplicado por esta ganancia de acá. Entonces la ganancia C, ustedes la pueden ver aquí, ¿verdad? Y esta es la ganancia 43. 412.93 por S más 0.2. Y podemos ir otra vez al script y copiar el valor del compensador. Por ejemplo, tomamos este compensador de acá y vamos a agregarlo por acá como compensador. Y vamos a llamarle PD igual a esto. Multiplicado, ¿verdad? Por acá, por supuesto. Nosotros tenemos que el helicóptero no tiene la ganancia y entonces podríamos perfectamente hacer otra vez el lugar de las raíces, R-locus de Eli y compensador, ¿cómo lo estamos llamando? PD por Eli. ¿Verdad? Podemos tal vez borrar este que está acá para hacer los dos. Hay que ponerle legend planta
PD. Vamos a ver. Entonces, ese es el sistema de la planta por el PD, ¿verdad? No solamente el PD. Entonces, nosotros vamos a correr este sistema. Y aquí está el lugar de las raíces del sistema compensado y el sistema no compensado. Como ustedes pueden ver, aquí ustedes pueden, por ejemplo, darle clic y aumentar el tamaño de acá. Y ustedes pueden ver el valor del sistema compensado. Vean que hay una cosa que es bien, 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 bien interesante. Por ejemplo, ustedes pueden aquí definir con código, perdón. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Voy a definir aquí. Aquí vamos a crear el cero del compensador. Y vamos a crear una barra que nos va a permitir modificar ese cero del compensador desde 0 hasta, digamos, 1, por ejemplo. Entonces vamos a hacer ZC igual. Y le creamos aquí una barra, un numeric slider, y vamos a ponerle desde 0, mínimo 0, máximo 1, con steps de 0.01 y default value 0. Y aquí tenemos que poner, esto es ZC, ZC por ejemplo. Y aquí tenemos que definir qué tipo de variable. Ya estamos. Y entonces aquí podemos, por ejemplo, definir que esto en lugar de ser 0.2 va a ser Z sub C. Así. Entonces vamos a ponerlo en 0.2 como lo teníamos anteriormente. Aquí. Entonces ustedes pueden tener en este sistema la variación del lugar de las ra raíces. Ah, bueno, tiene que ser 0.2. La variación del lugar de las raíces de acuerdo a lo que ustedes empiecen a variar acá, ¿verdad? Entonces, aquí para poder observar ese efecto tendrían que aumentar las cosas acá. Ah, perdón. A veces tengo, se pasa un poco. Tendría que aumentar esto aquí y poder ver ese efecto por acá. Y aquí van a ver el efecto que este sistema tendría. Vamos a ver, creo que estoy. Creo que tengo que correr el editor en vivo para que este sistema me haga lo que tiene que hacer. Pero aquí nosotros podemos entonces modificar el valor del compensador y modificar y modificando la gráfica con el que nosotros estemos trabajando. Vamos a ver si creo que aquí, coma, creo que aquí me está dando un errorcito, pero vamos a poner el numeric slider 0, 1, 0.01 y vamos a poner como defecto 0.2. Y vamos a decir que este ZC, la sub C. Entonces, aquí tenemos que Z sub C es 0.2. Vamos, creo que esto tiene que quedar como Z sub C. Vamos a verificar que está como Z sub C. Sí, ese es el problema. Este Z sub C no está haciéndolo con Z. No está haciéndolo aquí. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a. Ah, ya vi cuál era mi error. Tenía que darle clic a la barra y poner aquí dentro de la barra. Z sub C es igual a esto. Y entonces ahora sí va a quedar dentro de la barra, ¿verdad? Y le puedo poner punto y coma para que no aparezca aquí dentro del script. Lo corro. Y ahora sí, el lugar de las raíces me debería dar correcto, porque ya me extrañaba que no me estuviera dando correcto. Si ustedes lo empiezan a mover, pueden poner, por ejemplo, en 0.2, aquí,
Y en lugar de las raíces, ahora sí les está dando correctamente. Disculpen por el problemita que tuve por acá, pero si ustedes observan ahora en lugar de las raíces, le tiene que dar correcto. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden usar scripts como estos para empezar a hacer modificaciones, ver el lugar de las raíces original y ver el tipo de lugar de las raíces y hacer modificaciones de estas características. Por ejemplo, pueden perfectamente poner ZC. Y pueden poner perfectamente, por ejemplo, aquí otra barrita donde pongan el valor de la ganancia. Por ejemplo, vamos a poner una ganancia desde 0 hasta 500 en steps de 0.1. Y el valor por defecto lo vamos a poner como 412.93, que era el valor acá con el control 412. 412 dije, ¿verdad? Vamos a ponerle 412.93, ¿verdad? 413. Y aquí en la barra vamos a poner entonces que esto se va a llamar KPD. Y esto le vamos a decir igual. Y entonces aquí ponemos un punto y coma por acá para que no aparezca. En realidad, si sí queremos que aparezca. Y aquí vamos a poner KPD multiplicado por eso. Entonces, si ustedes corren este sistema, les va a dar, vamos a abrirlo un poquito más, les va a dar el lugar de las raíces y vamos a poder modificar los valores de la ganancia. De hecho, si ustedes quieren, por ejemplo, solamente el lugar de las raíces, pueden darle punto y coma a esta parte de la función de transferencia. Entonces solo nos mostraría el lugar de las raíces. Lo corren acá. Acá. Vamos a darle punto y coma al compensador también, punto y coma por acá. Y entonces solo nos va a correr el lugar de las raíces. Y entonces aquí tenemos el lugar de las raíces y podemos empezar a modificar la ganancia del sistema, que es que no va a modificar el lugar de las raíces, ¿verdad? Solo no va a modificar el valor del lugar de las raíces porque justamente el lugar de las raíces tiene que ver únicamente con la ganancia y vamos a modificar la posición de ese cero, lo que nos va a hacer modificar el lugar de las raíces. Si nosotros nos podemos acercar acá, vamos a acercarnos por acá, que es donde está ese cero. Vamos a ver cómo variamos la posición de ese cero y cómo ese lugar de las raíces se hace más inestable de acuerdo a la posición del cero. Entonces, este tipo de cosas a nosotros nos puede ayudar muchísimo a ver cómo el sistema se está comportando. Vamos a ver con este 0 en 0.1 y entonces vemos cómo nosotros estamos prácticamente eliminando este tipo de operación y haciendo que el lugar de las raíces tenga una parte que sea positiva. Creo que esto les puede ayudar bastante a la solución del problema con el que ustedes están trabajando y hacer bastantes análisis. Este script también lo voy a subir como parte de la solución y espero que les ayude bastante. Muchas gracias.